Y grabar para NeoRain. Ya, yo creo que está grabando ya. Yes, está grabando, está corriendo. Vamos a hacerlo desde el principio, mi gente. Vamos a poner esta pendeja con cas. Vamos a poner esto. Qué cool. Cas, tírate ahí, qué es lo que estamos haciendo, papá. Voy a ponerle SSD al PlayStation. ¿Necesitas una cuchillita? No. No. ¿Tú tienes lo que tú necesitas ahí? Sí. Ok. Ya lo abriste bien rápido, yo solo le metía duro. Pásame el destornillador rojo que está ahí. Destornillador rojo. Mira, tiene la cuchillita aquí. Está abierta, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ver, eso sencillito. Déjame acercarlo. Vamos a acercarlo. Creo que se tiene que ver lo que el hombre está haciendo. Este es el hombre de verdad. Chama. El chama-chama. Está limpio, ¿verdad? El pecho está bastante limpio. Mira, aquí tiene un poquito polvito. Sí. Esto tuvo abierto, tú lo abres para limpiarle esto, los abanicos, lo que puede ser que tenga polvito, Okay. pero es fácil de. El unboxing. Eso es una memoria para pa disco duro. La memoria externa para el play. Ok, ya entre memoria externa e interna, ¿verdad? Interno, sí. Esta es interna. Interna. Esa es rápida y todo. O sea, tiene de todo. Eso es para 1 TB. Sí. 1000 GB. Sí. Claro que es chiquitita. Eso es bien chiquito. Diablo. A ver, el tipo está bien profesional, mi gente. Si necesitan información sobre este hombre, me avisan y yo los contacto rápido. Entonces, me trajo aquí estos dos jueguitos. Puf, el hombre vende jueguitos de todo tipo y vende cosas de colección y todo. Mi gente, si ustedes necesitan algún contacto o algo, tírenme. No lo piensen dos veces. Ay, yo no sé si se vio. Déjame, se ve aquí. Aquí Sí, se ve, sí. se ve. Mi gente, le voy a meter a este jueguito y le voy a meter a este jueguito para ver cómo son. Puf. Así que ya saben, son medio pocillo. Que es una peguita. Así. Okay, este es el que yo río. Este es el que yo hago. El franlaicito. Papá, mi gente, están viendo aquí cómo se instala la memoria interna de un PlayStation 5. No se equivoquen. Sin musiquita y sin nada. Pero está bien porque eso al final no importa. Lo importante es el ambiente. Mira, están los gatitos allá atrás guayando las cajitas y haciendo lo que da la gana. Están los vecinos ahí compartiendo. Todo esto es tuyo para que lo guarde. Obvio, esta se guarda. Cucutus, cucutus. Vamos para lo. Qué cool. Diablo. Sí que ahora subió de ranking, subió de precio ahora el play, ¿verdad? ¿Por qué tú dices? Bueno, si tiene eso, vale más. ¿Verdad? Si uno lo fuera a Sí, pero vender es que eso uno. para venderlo, esto no vale la pena venderlo con eso. Tú se lo sacas y lo vendes aparte, o si tienes una computadora, te quedas con él para la computadora. Cool. Ok. Ya escucharon al hombre. Usted es el experto aquí. Ustedes siempre venden la consola a fábrica. Porque si no le van a subir valor por eso, nadie lo va a pagar. Pues mire, usted entonces la vende Fabricoski. Eso es como un tape doble cara. Esto es como si fuese una pasta térmica. Ok. Sí, para que el heat no vaya directo a la Sí. plaquita. Exacto. Mi gente, están viendo que el hombre está kitipón, kitipón, pero tiene una precisión en esas manos que ustedes no tienen idea. Yo le he visto reparar unas cosas.
La otra vez era algo ahí que era de Matrix, con un expertise y una artesanía sin igual. Es lo que está tratando de hacer toda su brujería para que en vez de tener 1 TB menos lo que le roba, automáticamente eso va a tener 1 TB exacto. Así que no se equivoquen. Esos son unas presiones acupunturescas que está tirando para que cuando se active también al mismo modo una potencia extra, super duper. Cooks. Claro, cabrón, eso yo no lo hubiese hecho, ¿sabes? ¿Qué cosa? Ya yo en este paso lo hubiese restregado contra el piso. Tacho. Cucudus. Y ahora se le pone otra pendeja. Ah, no. Esto es para darle paleta y felpa y para abajo. Para contrataciones, mi gente, conseguir cosas de colección o algo, me hacen el acercamiento a mí. Estoy hablando especialmente a los que tienen el vaso o los que están en cualquier de mi grupo y me tiran y ya ustedes saben la que hay. Tipo tiene cosas de verdad. Entrega a toda la isla por correo también. Si se lo tenemos que llevar a la luna, se lo enviamos junto con los de Arabia, fue el que fueron. No, Jerusalén. ¿Quiénes fueron los que fueron para la luna lo último? Ahí no sé. Tú no sigues nada de eso. La cuchita está ahí. Si necesitas cualquier herramienta o algo, usted me avisa. Me quiero salir del plástico que tiene arriba, que eso no se lo puedo dejar. Ok. Ahí está. Oh, yes. Porque son gomosos, eso es para que se quede ahí y se salga el otro. Cubudus. Así que lo sigue, con una gomita lo sigue. Uva. La noche del lunes aquí en PR, mi gente. Súper tranquilito. San Juan, Puerto Rico, no te equivoques. ¿Y eso qué es? Otra parte del dispensador de calor. Otra parte, ¿ah? La parte tricky. Esa es la parte tricky, mi gente. Esa es la parte tricky. Hay que también considerar que el hombre no es fotogénico en el sentido de cámara. El tipo él pidió no. Y yo le dije, pa, pues brega. Y como el hombre es de los duros, él se zumba la misión. Él se monta si hay que montarse. No todo el mundo brega delante de una cámara y con luces ni nada de eso, no todo el mundo lo hace. Así que otro aplauso también. Ahí está.
Eso se escucha como si fuera de metal. Okay. Eso es parte de la artesanía de cómo se hace el hechizo, mi gente. Así es como se hace el hechizo para que el terabyte esté desbloqueado completamente. Qué jodienda, ¿verdad? Qué cabronería esa cuando se dice joder, ¿verdad? Qué joderse. Sí, porque como son gomosos. Un poquito para atrás. Sí. Qué jodido. Tiene una contrafuerza. Hay que hacerle la misma fuerza de deslizamiento por un lado para otro. Hacerla sin miedo porque eso oro, papi. Este video sí que va a tener muchos views, papi. Este sí que sí. Con una línea también, ¿verdad? Sí, ya. Ahí. De fábrica, pa. No puedo soltarlo. No haga fuerza, no haga fuerza, nada. Yo lo hago. Está bien duro, hazlo. Hay que hacer fuerza, porque está bien No, no duro. hay que hacer fuerza, hay que girarlo. ¿Ves? Ahí. Si tú le haces fuerza, no sabe. Tienes que girarlo. Para que ustedes vean, mi gente. Y a sabiendas de que si Dios pone a dos en una batalla, es porque los dos tienen que hacer lo suyo. Y en realidad aquí no vemos dos, aquí vemos cientos de miles, mi gente. Así que denle su like, compartan, ¿ok? Porque mucha gente quiere saber cómo es que se hace esto de verdad. Sin invento, sin truco, sin cambios de cámara. Aquí estamos 100% real. Oye, ¿por qué ese sonido estaba más atrás? Porque hay algunas que son más largas. No.
Lo moltean, ¿verdad? Lo moltean ahí. Exacto, ahí es donde se guarda ya. Qué loco. Es una roca, uno lo gira ya. El mismo bajo sube. Diablo. Mi gente, ya casi estamos al otro lado. Estás allí con mi... Entonces... ¿Eso está conectado, bro? Sí, sí. Eso está para... Para... A ver, tengo que quitar el flash. Alejo aquí. Ahí está. Entonces, prendo el TV. Prendo el TV. ¿Está? Tucudus. Quitar eso que sale en el medio que no me deja ver. Ah, porque se apretó. Back. Ok. ¡Míralo! Formatear el SSD. Uy, espero para que guardarlo. No está conectado a internet. Busco el código. Ah, puñeta, pero el código está acá. ¿Cuándo vas a terminar eso? Porque quiero... ¿Cuándo vamos a terminar el video ese? ¿Ya lo terminamos? Voy. ¿Cuál era el neto? Claro, te doy pausa. Doy pausa al video. ¿Cuál era el de esto? El código. Aquí. Sencillito, pero porque me tienes que decir algo que no hace falta. No, güey, ya de esto. Ya. Te iba a decir, no tienes. ¿Necesitas que le dé pausa a esto? Bueno, sí, pues ya terminamos, ya. Ya terminamos, ya se configuró, ya le metimos. Ya está. Ya. Ya ahí, ¿a cuánto? Párate, vamos a verlo. No, ahí no dice que dice terabyte. Ya está. Ah, ok, decís eso. Oh, ah, pues ya mi gente lo vieron. Así que like y compartan. Estoy grabando. La versión gratis Play 5. La versión de Play 5. Es porque dicen que es de los dos. Dicen que es de los dos. Ya, pero papi, si no lo mezcla con esto, sabe cabrón. Yo me los como porque tengo vitaminas y minerales. Voy a hacerlo ahí. No. A bajarte Watson, Este. Watson, no te equivoques. Y Destiny, ¿ya no la has metido además de Destiny? No tengo break, pero lo voy a meter ahora, mi gente. Me vas a ver metiendo el de. Tú preparas aquí. War. Ese. No, ese es Mother. Oh. Claro, muñeca, que ellos quieren que no pongas el título. Está aquí, porque. Dios, cabrón. Eso, en serio.
Es que yo le puse para entrar, yo le puse para que los nenes no pudieran. ¿Serio? No sé, cabrón, se supone que aparezca. No, por el todo. Carajo, tan difícil es buscar ese nuevo. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce un carajo. Ni nada, pero... Está escondido el condenado. Sí, se supone que es el primero que aparezca ahí, no joda. Destiny. Hello, PS5 Bridge. Gente, le vamos a meter un jueguito ya prontito, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Papi, se supone que eso aparezca sin buscarlo. Sí. Se supone que eso aparezca lo que están ahí. Buen provecho. Lo bueno es que eso aparezca en los que están ahí en el medio, brother. Pero búscate su juego relacionado a este. Búscate la franquicia. Más para abajo. Míralo ahí, puñeta, mano. Ya nos mordió aquí. ¡Ah! Pero porque te quiere cobrar el candela juego este. Qué pantalones, que eso es conmigo. Es personal ya. Dice, ah, me borré, eso fue el YouTube. Ya tú sabes. La vida es de gratis. Pues sí, mi gente. Videos como este es de gratis todo el tiempo. Ustedes pueden disfrutar de un buen contenido puertorriqueño para el mundo, para la luna, para el universo. Ya ustedes saben. Thank you. A bajarlo. La versión nueva. Ese cabrón se ve más joven. Eso es donde, el metaverso, papi. No te equivoques. El metaverso. Y así sucesivamente. Ahí que le está dando vuelta el lamp. Destiny. Destiny para jugarlo con Efraín. Digo, ¿tú le metes a Destiny? Puedo bajarlo. Déjalo ahí bajando, lentamente. Saca el disco que eso no... Entonces lo que hace para que te play te deje bajando, cuando lo vaya a apagar, ajá, lo pones en modo reposo. Exacto, sí, enlazadito. Te voy a dejar el Spiderman, para por lo menos que... Sí, bueno, para que se vaya instalando, que se vaya a ver más rápido. Pensé que está como en Nueva York, ¿verdad? Por allá en Nueva York. Yes. Vamos a ponerlo por acá. Diablo. El remaster. Oye, porque tú no pusiste Liberty. Divertido, claro, mejor que claro. Yo lo sé. ¿Qué? Porque es que está aquí. Déjame apagar esto aquí. ¿Verdad? ¿Qué más se va a hacer? ¿Qué es? No. Más nada. No le metí a este. Me metí a este. Mi gente, Liberty es tremendo. Claro, es tremendo. T-Mobile es tremendo. Un saludo a toda la gente que colabora,
que trabaja para todas esas compañías. No pelees, no, el declaro me decía, papi, esto es fibra óptica, que aquí eres otra cosa. Sí. Este cable es el que es, que míralo, este no se puede cortar, un montón de pendeja. Bueno, por ahí viene ese. Adiós, caray, ese está bajando adelante y pusimos el otro después. Pues mi gente, ya saben, por aquí van a estar viendo las presentaciones de todos estos videitos. Muchas gracias por mirar el video este. Ahí está Ego. Ahí está Ego para después tirarme, restrayarme en la cara que sí, que había un poscón y que sí, que estaba sucia la casa.